El puerto del Callao, que ostenta el título de ser el sexto más grande y dinámico de América Latina, recibió con asombro al Alexander von Humboldt, el navío más imponente que haya recalado en Sudamérica hasta la fecha. Este gigante de los mares, de impresionantes dimensiones con 396 metros de largo, 53.6 metros de ancho y 16 metros de calado, es capaz de transportar más de 16.000 TEU, contenedores de 20 pies de largo, distribuidos en 21 filas. El Alexander von Humboldt, de bandera maltesa y perteneciente a la prestigiosa naviera francesa CMA-CGM, realizó su entrada triunfal al puerto del Callao tras su anterior parada en el puerto colombiano de Buenaventura, convirtiéndose en la primera embarcación de su envergadura en recalar en Sudamérica. Este coloso marino, construido en 2013, se integra con orgullo en la flota de 12 majestuosas embarcaciones, ninguna de las cuales mide menos de 366 metros de largo, que conforman el servicio ACSA-1 de CMA-CGM. Este servicio, desde su inicio en 2018, ha sido fundamental para conectar los puertos latinoamericanos del Callao, Buenaventura, Pozorja, Manzanillo y Lázaro Cárdenas con los gigantes asiáticos de Shanghái, Ningbo, Busan, Yokohama, Hong Kong y otros de gran relevancia mundial. La llegada del Alexander von Humboldt a estas costas marca un hito en la historia de la navegación en Sudamérica y resalta la importancia del puerto del Callao como nodo estratégico en el comercio internacional. Esta hazaña no solo simboliza un logro para la industria naviera, sino que también abre nuevas oportunidades para el comercio y la economía peruana en su búsqueda de un desarrollo sostenible y próspero en la escena global. La capacidad de recibir y atender a buques de esta magnitud consolida al Callao como un puerto de referencia en la región y un motor clave en el crecimiento económico del Perú.